Héctor Vanegas, abogado de la hija de Edith Bermeo, conocida artísticamente como Sharon, rechazó las declaraciones del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, en torno a que debe haber un solo proceso de investigación por la muerte del artista, mientras que Raúl Llerena, abogado de Giovanni L., implicado en el caso, coincide con el criterio del fiscal general. Luego que el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, anunció que solicitará que la investigación por la muerte de Edith Bermeo se unifique en un solo proceso, la reacción de la defensa, tanto del artista como del involucrado Giovanni L., no se hicieron esperar. Las declaraciones sensatas, con mucha cordura y con mucha altura, propias del señor ministro fiscal general del Estado, resultan ser un llamado de atención al señor doctor Serrano. El hecho de que él diga que tiene que haber una sola instrucción, ya es un problema doméstico de la Fiscalía, porque nosotros no hicimos la instrucción. Para Llerena, esto incide en que se debe anular la instrucción fiscal del delito de femicidio, y en ese contexto sostuvo que pedirá la investigación tanto al fiscal como al juez de Santa Elena. Además dijo que hoy mismo solicitará la apelación de la prisión preventiva contra su defendido. Y para ser investigado no necesitan, todas las personas están estar bajo prisión. Pero para Vanegas hay indicios que la muerte de la diva de la tecnocumbia no fue un accidente de tránsito, pues además de la versión que tiene que rendir la conductora del vehículo, también está la declaración del hijo menor de la pareja. Y solamente con los psicólogos puede ser entrevistado y pueda relatar lo que él vio. Y lo que vio es papá malo, papá empujó, mamá muerta. Él es súper inteligente y él ha visto y él repite porque es súper pilas. Y si él me cuenta es por algo. Entonces, al niño no se lo puede utilizar para que incrimine a su padre como se pretende hacer. El proceso de investigación por parte de la Fiscalía continúa para esclarecer el caso. Marta Navarrete, Telerama Noticias.